Ahora al tren de la tarde se sube nuestra sexóloga, la doctora Penélope La Rosa. Adelante, súbase, doctora, súbase aquí. Gracias, gracias a todos. De verdad que me emocionan con ese recibimiento. Espero muy verla. Buenas tardes a mis tiernos y cachondos pacientes. Hoy os invito a que desarrollemos juntos un tema que sé, estoy segura, os enloquece. Se trata de las películas porno. Oh. Sí, y como soy consciente de que la mayoría de vosotros sois bastante ansiosos y precoces también para opinar, pues ya mismo procedo a hacer eso que tanto os gusta. Ya sabéis qué es. Procedo a abrirlas. Claro. Exacto, Manuelito. Aquí están. Mirad cómo las abro. Están abiertas, dispuestas, listas. Sí, sí, señores. Mis líneas telefónicas para atender todas vuestras inquietudes en materia sexual, como debe ser. Es decir, de primera mano, de mi mano. Se abrieron. ¿Qué es ese sonido, chicos? No, que se abrieron. Mis piernas. No, ah, no. Las líneas. Concentrada, doctora, por favor. Las líneas, doctora, las líneas. Quiero saber quién me llama. Ah, doctora, me emocioné. Ah, doctora. ¿Quién me llama? Ah, no me haga eso, doctora. Ay, sí, doctora, buenas tardes. Sí, bueno, quisiera omitir mi nombre, pero a usted me puede llamar por mi seudónimo erótico cinematográfico. Ay, vamos, guapo, pero dime, ¿cuál es tu seudónimo erótico cinematográfico? Bueno, doctora, realmente a quien confianza tengo, sí. En el cine porno de acción me llaman Anaconda. Y en el cine porno de caricaturas me llaman Vulgarcito. Ah, Vulgarcito. Bueno, entonces, por lo que veo, eres un experto en el cine porno, me encanta. Ah, sí, doctora, lo que pasa es que... Es que estoy investigando mucho, sí, sobre el tema y... porque hace poco me propusieron hacer una película porno y... Y yo no quiero salir con cualquier cosa, sí. Ah. Cualquier cosa, como cualquier cosa. Si conociéndote estoy segura de que no vas a salir con cualquier cosa. Si tú tienes tanto talento, lo que tienes es talento y hasta te sobra. Sí, doctora, esta mañana me estaba midiendo el talento. Eso mismo me dijo el director de la película. Sí, de hecho, en principio... querían que hiciéramos un corto, pero después del casting decidieron que lo mío es un largometraje. Pero claro que estoy de acuerdo. ¿Y se puede saber quién será el director de esa película? Sí, doctora. Se trata del famoso director de cine porno, Francis Ford Coppola. Coppola. Pues vamos, guapo, que se trata de un tío muy importante. ¿Y nos puedes adelantar cuál es el reparto completo de la película? Pues no, doctora, no. Todavía no tengo el reparto completo. ¿No? Pero sí le puedo adelantar que será un completo reparto. Pues de eso estamos seguros, guapo. Finalmente, ¿ya sabes cuál será el nombre de semejante película? Pues, doctora, la idea es que... que sea una parodia porno de alguna película famosa, ¿sí? Ah. Y teniendo en cuenta mis dimensiones, estamos estudiando algunas opciones como El hundimiento del Titanic, Historia sin fin y Tino el extraterrestre, La caída del halcón negro, Rápido y lujurioso, Mi pequeño villano favorito. Y el título con el que yo más me identifico para la película porno, doctora, es... ¿Cuál es? El caballero de la noche asciende, asciende y sigue ascendiendo. ¡Ay, Dios mío! Vamos, guapo, que estaremos pendientes del estreno de tu película. A propósito, Jota Mario. Sí. Como veo que estás tan diligente y dispuesto a ayudar, necesito que me ayudes a memorizar un texto para una película porno. Ah, sí. ¿Cuento contigo? Claro. Está bien, espérame. Y recuerda, sé generoso. Generoso. Ay. Wow, sé generoso.